Leave

Quebrado todas mis cadenas, eres, eres mi paz, paz. Eres, eres mi paz. paz, y he hecho toda mi. ちょっと Que eres la paz padre bendito para aquel que viene a ti señor cargado padre bendito de problemas cargado de angustia señor he aquí tú le esperas con brazos abiertos para quitar esa carga pesada señor porque él solo ella sola no podrá señor sentirá que quiere desaparecer de esta faz de la tierra señor Dios eterno, porque no puede más, Señor, con ese dolor, con esa preocupación y esa angustia, mi Dios. Pero cuando viene a ti, Señor, y te deja la carga pesada, solamente es decirte: Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida, transfórmala con el poder de tu gracia. Ven a serte dueño y señor de mi mente, de mi vida, de mis emociones. Toma tú el control de mí. Es ahí donde tú entras, Padre, porque solamente esperas que el hombre abra la puerta de su corazón, porque ya hace mucho tiempo que tú estás llamando, Señor Dios eterno. Solamente, Padre, es que ese varón, esa mujer, ese niño te Permita entrar, Dios amado, para realizar cambios, Dios eterno. Para poder defender su causa en medio de su adversario que es Satanás, Dios eterno. Porque como tu palabra dice, no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades del mismo infierno, Padre. Pero qué lindo, Padre, lindo y hermoso Jesús, porque tú los venciste, Señor. He aquí debajo de tu pie está Satanás, Señor, y toda su hueste diabólica, Padre bendito llega a ser nula, Padre, cuando tú llegas a defender la vida de ese varón, la vida de esa mujer, Señor. Es verdad, tenemos pruebas, es verdad, tendremos luchas, pero en tu nombre precioso venceremos, porque tu palabra dice que iremos de victoria en victoria y de poder en poder, Señor Dios eterno. Tu palabra es real y verdad, Dios amado. Te damos gracias en esta tarde, Señor Dios. Dios eterno, te pedimos por los varones en este lugar, Señor. Te pedimos que tú les des, Padre bendito, el poder para poder vencer, Señor. Que tú adiestres sus manos, Señor Dios eterno. Te pedimos, Señor, que les des las, la valentía y la gallardía, Señor, para enfrentar batalla, Padre. Que aunque pareciere, Padre, tan grande el enemigo, es nada ante tu presencia, Señor. Que no venga Satanás, Padre, a querer tocar esos cuerpos que no le pertenecen, Señor. Padre bendito, te pedimos por nuestros hermanos varones como cabezas en los hogares, Señor bendito. Padre bendito, pon en ellos, Padre, ese corazón que necesitan tener, un corazón más como el tuyo, mi Dios eterno. Dios amado, es verdad que tú les has dado autoridad, pero también es verdad que tienen que tener amor en su corazón para sus esposas, Padre, para tratarlas como herederas del reino celestial, Señor. Para Dios eterno para guiar con amor a sus hijos Dios eterno para dedicar el tiempo para la instrucción de tu palabra Dios ya que tú les pedirás cuentas a ellos de la mujer que tienen Padre bendito y de los hijos que tú les has dado Dios amado ayúdales que como varones Padre bendito a tomarse de tu mano fuerte y poderosa Dios eterno ya que sin ti ellos nada podrán hacer Padre porque vendrá Satanás disfrazado Señor endulzando palabras salameras Señor en sus labios para querer seducir los corazones de estos varones Señor para hacer que son autoridad venga a ser nada Señor y que delante de tus ojos Padre Señor sean Padre bendito hombre sin autoridad Dios eterno te pedimos Dios amado que tu Pongas en ellos la fortaleza, Señor, mi Dios bendito, para negarse a Satanás, Dios bendito. Ayúdales, mi Señor, a tener ese carácter, Padre que tú quieres que tengan, Señor, ante ti, Señor bendito. Humildes, mansos, dóciles, Señor, a tu palabra, Señor. Ya que si ellos están tomados de ti, sus hogares se tomarán de ti. Es verdad que vendrá la prueba. Es verdad que vendrá la lucha, Señor bendito pero tú les ayudarás señor así como cuando iba a tu pueblo israel padre bendito a enfrentar batalla señor contra los sirios dios amado tú les dabas la victoria señor pero solamente querías que hasta como el día de hoy el hombre te ponga en primer lugar a ti en tus en sus planes señor dios eterno que te ponga a ti en primer lugar en su vida dios amado en su caminar en su comportamiento, en sus sentimientos, en sus emociones divinos, Señor, que no se dejen dominar por sus pasiones, Señor, que huyan de ellas, Señor Dios eterno. Hoy es el día, Padre. Mira cuántos hombres, Padre. A usan de su autoridad en los hogares señor bendito muchos de ellos padre tú ni los miras señor porque tu corazón se ira, padre lindo Oh pero qué hermoso cuando tú hayas un corazón en el cual tú dices este varón he hablado a su vida y ha sido obediente al llamado ha sido dócil al llamado he aquí puedo mostrar he aquí puedo Puedo moldear en Él, Dios eterno, porque tú llamas. Cada instante de la vida del hombre, Señor bendito. He aquí llegas hasta el último aliento, porque no quieres que se pierda, Padre, pero que será el día que se presente delante de ti y sus manos estén vacías, sin gavillas, mi Señor Dios, y ni los de su casa hubiera podido llevar ante tu presencia. ¡Qué dolor va a ser para ese hombre, Padre bendito! Capacita mis hermanos varones, Señor Dios eterno Quita de ellos toda obra de injusticia Que Satanás quisiese poner en sus vidas Aparta a la mujer padre perversa y malvada La mujer ajena y mentirosa Que quieren padre cautivar sus vidas Y llevarlos padre a ser un pedazo de pan, Señor Hacerles que su autoridad de Caiga y no tengan padre nada delante de ti, Señor, Dios eterno, te pedimos por los siervos amados, Señor, ayúdales, Padre bendito, Dios eterno, yo sé que tú hablas tarde y padre y temprano, has hablado, hablas, Dios amado, solamente que el hombre cierra sus oídos, Señor, Dios Jesús precioso, hoy me acerco ante ti, Señor, que tú Ponga sabiduría en el corazón, que el hombre se deje instruir, Padre, por ti que eres su Padre eterno, Señor. Tú hablas en tu bendita palabra, Señor, y nos adiestras a través de ella, mi Dios amado. Ten misericordia, mi bendito Salvador. Mira, Señor, si alguno de mis hermanos no tuviere trabajo, Padre, bendícele, Señor. Abre puerta de bendición, Señor. Padre mío, Dios eterno. He aquí tú prepares ese trabajo, Señor. Y el que tuviere trabajo, Señor, bendícele, Señor bendito. Guárdale, Señor, de toda obra de iniquidad. Mira de todo hombre violento y perverso, Padre. Haz invisible a tu Hijo ante los ojos de ellos, Señor. Tú lo puedes hacer nada hay imposible para ti Señor tú que peleas la causa de tu pueblo Señor bendito defiende a tu amada iglesia Señor bendice la simiente de ese varón Señor Dios eterno, guárdalos Padre bendito ayúdales en sus necesidades espirituales en sus necesidades materiales Padre si hubiese algún aguijón que estuviera atormentando su Cuerpo, te pedimos que sanes, Padre bendito, Dios amado, y si es fuera necesario ese aguijón para pasarle por el proceso y llevarle a tu plenitud y mostrarle tu gloria, porque mi Dios del cielo, Dios eterno, tus planes son tan grandes que ante nuestra mente son tan pequeños, Dios amado. Pero al final vemos el propósito, Padre. Porque tú quieres cambiar y moldear y transformar, Dios eterno. He aquí para ti nada hay imposible, Señor. Tú permitiste ese aguijón, un aguijón en tu siervo, Padre. Dios amado, Padre, para que Él sea llegar a ti día a día, Señor Dios amado, tengas tu misericordia de nosotros, bendito Salvador. Guarda tu pueblo bendito Dios, te pedimos Señor bendito que tú guíes a tus amados hijos Dios, porque cabezas los has puesto del hogar Señor bendito, para que ellos enseñen a sus hijos, para que ellos dediquen, así como dedican tiempo para el trabajo, dediquen tiempo para el trabajo más importante que tienen, enseñar a sus hijos y encaminarlos a ti Señor para el reino eternal divino Salvador gracias te damos Señor en esta hermosa tarde te pedimos que hables a nuestra vida en el poder de tu gracia Señor te pedimos que adiestres Padre bendito te ponemos nuestra vida en el hueco de tu mano sabiendo que de ahí Padre bendito nadie la podrá apartar Señor no hoy aquí Señor Guárdanos, Padre, aún de nosotros mismos, Señor. Dios eterno, que nuestro pie no resbale ni a diestra ni a siniestra. Al contrario, camine firmemente hasta la venida y encuentro contigo, mi Rey. Gracias, divino Dios del cielo. Aleluya a tu nombre, Cordero Santo. Te damos gracias, divino, hermoso Jesús. Gracias, Padre lindo. Te lo pedimos todo en el amoroso nombre de tu Hijo. Aleluya. Amén. Damos lugar a la palabra del Señor en esta tarde. las sagradas escrituras en el salmo 133, gloria a Dios. Vamos a darle lectura al salmo 133, bendito sea el Señor, gloria a Dios. La palabra del Señor dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos orando. Bendito Dios y Padre Celestial, nos hemos venido a reunir para alabarte, glorificarte, loar tu santo y bendito nombre, y ahora Padre, deseamos ser alimentados a través de tu palabra preciosa, porque solamente tú tienes palabras de sabiduría y nadie nos puede instruir como tú lo haces. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que el que pide, recibe, el que busca, haya. Y el que a ti viene, tú jamás le vas a echar fuera. En el nombre de Jesús, amén, amén. Puede usted tomar su lugar. Gloria al Señor. Nuestro tema se titula... Hermanos juntos en armonía. Gloria al Señor. Hermanos juntos en armonía. Es hermoso y gratificante encontrar a hombres que determinan estar juntos ante la presencia del Señor y en armonía. ¿Sabía usted que allá en el mundo la logia, la fraternidad del satanismo, de los hechiceros? La farándula de, de los artistas se tienen que reunir forzosamente para tener éxito en sus pensamientos, en sus iniquidades y aún en sus triunfos banales, pero para todo esto tienen que estar en una armonía, sincronizar en sus sentimientos, en su sensibilidad, aunque esto sea para su maldad. Pero lo miramos y, nos, y podemos ser espectadores de hombres que han logrado llevar a otros hombres a un mismo pensamiento, a una misma emoción y a una misma actitud y en un solo corazón. Y se han reunido para hacer cosas desagradables ante la presencia del Dios eterno. ¿Sabía usted que reunirse para Dios es tan difícil? Hay hombres que anteponen su trabajo, su pereza, su problema, su dificultad, su fracaso y no quieren escalar ante esas piedras, rocas que han aparecido en su vida, sino todo lo contrario, quieren ser como hombres que se les tenga mucha misericordia, mucha lástima, valga la redundancia y que se les compadezca. Cuando los hombres en medio de los sufrimientos se levantan y se reúnen en la casa del Señor juntamente con otros hombres, ahí la palabra del Señor dice que en el, en el consejo de los ancianos hay sabiduría. Cuando los hombres se reúnen en la casa de Dios, la Biblia dice que esto es muy bueno, porque la Biblia dice, mirad cuán bueno. Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía, ¿por qué? Porque empieza el hombre a platicar con otro, entre hermanos, entre hombres, pero platicando lo que realmente se ha vivido en la vida diaria, en su proceder. Algunos fueron sacados de la inmundicia, otros vueltos atrás, ya teniendo el conocimiento de la palabra. Se volvieron atrás, pero con esas experiencias tan duras, tan difíciles, les servirá al hombre joven, les servirá al hombre padre joven, nuevo padre joven, les servirá como corrección, como exhortación para que lo haga entender el anciano al joven. Por eso es tan hermoso que se habiten los varones, los hombres, los hermanos. Juntos en armonía. La Biblia dice que es tan agradable a la presencia del Señor que la Biblia dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esto quiere decir que le agrada al Señor de una suma importancia que los hombres se dejen de misturas, se dejen de cobardías tomen ánimo y se reúnan para entender y comprender la palabra del Señor y entender aún lo que ahora en, en pleno siglo XXI se está viviendo. Tanto odio, tanto desamor, el rechazo al conocimiento a la palabra, la indiferencia para el Espíritu Santo, porque si ahora usted busca hombres ungidos, no los va a encontrar porque les pareció mistura buscar la presencia del Señor. Pero el Señor dice que viene trayendo galardón en su mano para dar a cada uno según sea su obra. Quiere decir que Él te capacitó, te dio entendimiento, te dio sabiduría, pero si tú eres indiferente, te vas a quedar ahí enano, chaparrón espiritualmente sin crecimiento y serás un niño fluctuante y serás como la ola de la mar llevado de un lugar a otro porque no te pareció venir a la casa de Dios ni te pareció bien. Todo lo contrario, para ti te parece pérdida de tiempo, para ti te parece como que queda aburrido escuchar la palabra de Dios, pero sabes, en la palabra del Señor vas a encontrar tesoros, vas a encontrar la vida eterna vas a encontrar la respuesta a todo lo que tú quieres saber, pero como no has leído, como no sabes, como no entiendes, como no comprendes, como nadie te instruyó, como nadie te lo dijo, tú no quieres saber más. Cuando el Espíritu de Dios está aquí llamando a cada varón, levántate de ese fracaso, toma fuerza, toma valentía porque escucha bien. Ese problema que te sirva para escalar, no para que te sientas arruinado, porque Dios nunca te ha dejado y jamás te ha desamparado. Sé entendido, sé sabio, sé sobrio. Sí, Dios te está hablando a ti a través de estos medios para que tú entiendas que el Espíritu Santo de Dios te está mirando. Sus ojos atalayan, sus párpados se examinan y Él pesa en balanza el espíritu del hombre y la mujer. Él conoce nuestro sentar y nuestro acostarnos. Por eso la Biblia dice que como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aquí, en la reunión, en la congregación de los hombres que quieren ser valientes que quieren ser guerreros, que quieren militar, quieren ser soldados de Jesucristo, tienen que formarse en los escuadrones, en el campo de la batalla y venir a la casa del Señor para prepararse, para tener las armas para militar en contra de las, hechanzas, de las acechanzas del mismo diablo y que el Señor lo reprenda porque Él no tiene parte ni suerte en la congregación de los santos. Hermanos juntos en armonía, quiere decir en un mismo sentir, quiere decir en un mismo propósito. Cuando todos tenemos un mismo sentir, todos queremos conocer más a Dios, crecer en el Espíritu, es más madurar, es más saber quién es nuestro Dios y de qué poder estamos disfrutando ahora. ¿Cuáles son las delicias que el hombre tiene que disfrutar delante de la presencia del Señor? Por eso la Biblia dice en Segunda de Timoteo 2:15, al 16, en nuestro primer punto, preséntate a Dios aprobado. Es importante. La Biblia dice, "Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse." que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Es importante que el hombre de Dios sea entendido, sea sabio, sea sobrio y entienda que el hombre se tiene que presentar ante Dios con mucho cuidado, con mucho temor a Dios. Con esa, con esa actitud de un hombre que quiere servirle al Señor, con, que le quiere agradar a Dios solamente y no al hombre, no a nadie más. Por eso dice: procura con diligencia, con mucho cuidado, presentarte a Dios aprobado. Que Dios te apruebe. Olvídate que te apruebe el hombre y la mujer. Que el mismo Dios apruebe los hechos que tú haces. Que, que lo que tú haces para la presencia del Señor como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que nada te avergüence, que tus actos sean siempre con la verdad, que ante la luz de la sociedad tú te comportes siempre con una sinceridad, primero ante Dios y después ante los ojos de los hombres, porque la verdad es importante. Cuando fuimos llamados por Jesucristo, Él nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Hoy en este tiempo nos pasamos a percatar que hay muchos que se dicen ser siervos, pero sus hechos los reprueban. Hay muchos que se dicen ser obreros, pero sus hechos son tan aberrantes, tan vergonzosos y que más bien dicen que son hijos del diablo y no de Dios. Por eso Pablo habla a Timoteo y le insta a cuidarse. Por eso es importante estar reunidos en la congregación de los hombres santos, los hombres valientes, los hombres guerreros, los hombres soldados de Cristo, y no esos cobardes que se escudan en el dolor, en el sufrimiento. Ahora resulta que una mujer te va a dañar, que una, que una mujer te quitó tu voluntad, y por eso ya no quieres seguir a Dios, que no te importe, tú camina con Cristo. Tú no te interese, tú camina con Cristo, tu voluntad la debe tener solamente la mano poderosa de Dios y tú, y tú debes de permanecer en la mano del Señor y caminar de frente con valentía en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio del dolor. Ahora resulta que la enfermedad te acobardó y no quieres caminar con Cristo. Tú tienes que ser entendido y esperar en Dios. Y tienes que presentarte ante Dios como obrero, un obrero aprobado que no tenga nada de qué avergonzarse, sino todo lo contrario, que tú tengas cuidado, que uses bien la palabra de verdad, la palabra de Dios, que tú aprendas a usar la espada de dos filos, que la aprendas a usar bien con la verdad, porque esto habla Dios. Dice más: evita profanas y vanas palabrerías evítate esas palabrerías de muchos aquellos que quieren contender contigo no permitas que la palabra del señor sea usada para contender para eso no se usa la palabra del señor es más poderosa que que una espada de dos filos, que cuando entra corta, cuando sale corta, la palabra de Dios es como martillo, la palabra del Señor es como fuego, como por qué contender con ella, si la palabra de Jesucristo es limpia, es pura y deseable más que el oro y más que mucho oro afinado, la palabra del Señor es dulce como la miel, no tenemos que contender porque la palabra de Dios es verdad, es pura y al que no le guste... Bueno, pues allá que se las arregle con Dios, cuando el Señor Jesucristo venga trayendo galardón en, en su mano, va a pedir cuentas. Así es que ahorita, hermano, evítate esas vanas palabrerías porque te van a conducir más y más a la impiedad te van a hacer más indolente y más rebelde. Evítate esas situaciones. Mejor busca al Señor y procura con diligencia, con mucho cuidado, presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Es conveniente que lo hagas varón de Dios. Es importante, por eso que nos reunamos como hombres en un solo sentir, en un mismo espíritu, alentándonos cada uno al otro para caminar con Cristo, sabiendo que aquí en la tierra vamos a tener muchas pruebas, muchas dificultades y mu muchas luchas, porque el que las vivió en carne propia y más que nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos enseñó con valentía. Y nos mostró su amor hasta en la cruz del Calvario para darnos la libertad tan preciosa que hoy tenemos. Y esa gracia tan hermosa de la cual hoy degustamos. Vamos a nuestro segundo punto. Por nada estés afanosos. Filipenses capítulo 4, 6 al 8. Los hermanos, nuestro tema, hermanos juntos en armonía. La palabra del Señor nos habla y nos dice en Filipenses. Cuatro, 6 al 8 dice por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones vuestros pensamientos en cristo jesús por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La palabra del Señor dice que tú no tienes que estar afanoso en nada, no tienes que dar tu pensamiento a las cosas que el enemigo quiere que tú pienses, no tienes que dar tu corazón a un sentimiento que Dios no quiere que tú le des lugar. Tú tienes que cuidar. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Mira, varón de Dios, hermanos juntos en armonía, es estar escudriñando la palabra. Está retomando lo maravilloso, lo perfecto que es Dios. Y dice, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la Biblia dice, ¿de qué manera? Delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Que haya esa actitud de agradarle a Dios, que haya esa actitud de ser agradecidos con Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso es mirar todo esto. La palabra del Señor nos habla claramente que el hombre, su pensamiento solamente tiene que ser para quién? Para Dios entera, pura, completamente. Porque si tú piensas en Dios varón de Dios, sabes de antemano, tú lo sabes, que Dios te puso por cabeza y no por cola. Tú lo sabes que como varón ante la presencia del Señor, tú tienes todas las regalías, llevas las de ganar por el simplemente por el simple hecho de ser un varón. Pero tú pierdes todo cuando te consideras inepto y cuando te haces pasar porque no puedes, te acobardas, no quieres militar, te da temor, tienes miedo. En muchas ocasiones, escucha bien, Dios tiene que posar sus ojos en otro varón que tenga valentía. Dios en el momento que él te llama, te está te está dando, te está dando un tiene un propósito para ti. Sabe, hay muchos varones que han perdido dones. Que han perdido ministerios, que han, lo han perdido por su cobardía. Cuando están pasando por la prueba, dicen: No, así no, mejor me quedo como estoy. ¿Sabe? La prueba viene, pero cuando hay paciencia, usted va rumbo a la perfección. Y eso quiere decir que Dios tiene la capacidad, el poder, la autoridad para capacitarlo a usted para recibir toditito los dones sin faltar uno siempre y cuando usted se levante con valentía y no sea cobarde. Por eso el Señor dice, por nada te tienes que afanar, que las cosas materiales no te preocupen, que las cosas materiales no te quiten el sueño. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel y justo y sabe bien tu necesidad. Y cuando tú... Tienes necesidad económica. Él va a abrir las ventanas de los cielos y te va a dar hasta que sobre y abunde, porque Él es fiel, Él es verdadero. Él te puso por cabeza y no por cola. Siempre y cuando tú le honres, él te va a bendecir. La bendición te va a perseguir. Escucha bien, varón de Dios. Por eso es importante habitar los hermanos juntos en armonía, porque allá hay bendición de Dios. Sabes, Dios abre puertas y con puertas y te va a bendecir y te bendice. Y cuando tú empiezas a mirar la bendición eh, alaba al Señor, reconócelo. Por eso dice que te presentes con acción de gracias. Sabe bien y reconoce quién es el que te ha dado tanta riqueza material, espiritual, porque va unado. El Señor nunca te va a dejar en vergüenza. Por eso él dice en su palabra que todo varón que deposita su esperanza en Dios, Dios jamás lo va a avergonzar. Todo lo contrario. Él te va a dar siempre, siempre, escucha bien siempre, porque Él se comprometió a estar con nosotros toditito los días hasta el fin de este siglo. Quiere decir hasta que tú y yo, si el Señor Jesucristo no viniere antes, hasta que Él nos llame a su presencia, nos va a a dar todo lo necesario. Por eso es digno de ser altamente glorificado y que no antepongamos las cosas materiales antes que nuestro Rey y Padre Celestial y Señor de señores. Porque la Biblia dice que en todo lo que tiene sentido, en lo que nosotros tenemos que desgastar nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, tiene que ser todo en Dios. Por eso la Biblia dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa. Deja de pensar en lo que tú tienes, en lo, en lo material. A lo mejor te preocupen las deudas y te preocupan tanto que no puedes orar, te preocupan tanto que no puedes adorar. Probablemente sea tu esposa y te preocupa tanto que ya no oras, te preocupa tanto que ya no te reúnes. Cuando en la congregación de los santos hay bendición, has dejado de congregarte, varón de Dios. Has dejado de recibir bendición. Qué triste, qué lamentable, porque te acobardaste. Te entró la cobardía y dijiste: Mejor ya no voy a ir. Esto es tan duro, ¿sabes? Dios te prueba solamente un poquito, porque ni siquiera es mucho. Es un poquito. Si tú soportas la prueba, el Señor viene con la victoria y te la da. Te corona de justicia, porque Él es justo. Cuando sufres injustamente y la esposa te hace quedar mal, Dios mismo te levanta tu cabeza porque Él es fiel y justo. Por eso la Biblia dice que tú tienes que pensar en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, porque justo es nuestro Dios, en todo lo que es verdadero verdadero es nuestro Señor Jesucristo en todo lo que es de buen hombre el de buen hombre es nuestro Señor Jesucristo es su nombre es admirable en el nombre de Jesús se rompen cadenas en el, en el nombre de Jesús se rompen maldiciones en el nombre de Jesús hay nueva vida en el nombre de Jesús hay hay restauración, en el nombre de Jesús hay regeneración. Por eso en todo esto tenemos que pensar, dejemos de pensar en el materialismo, porque las cosas materiales van a ser siempre materia, pero las cosas espirituales van a perdurar eternamente y para siempre, porque en el reino del, del Dios eterno, del Altísimo, del Rey de Reyes, no van a entrar hombres que estén de doble ánimo, hombres que sean tibios, que tengan trivialidades, hombres cobardes, iracundos, impetuosos, no van a entrar. El Señor está hablando que van a entrar hombres que sepan entregar su pensamiento a Dios. Hombres que sepan entregar su corazón a Dios en una entrega total. Por eso la Biblia dice: si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa. Piensa en lo que es digno de que tú te gloríes y que cuando pasen los años y veas la bendición espiritual que Dios te ha dado y veas la bendición material que Dios te ha dado y que nunca te ha faltado nada. Entonces tú tengas que regocijarte y decirlo a la juventud que viene detrás de ti. Por eso la Biblia dice que donde están reunidos los ancianos, en el consejo de los ancianos, ahí hay sabiduría. Por eso usted tiene que reunirse en esos ancianos que tienen el temor de Dios, en esos hombres que han caminado, su caminar ha sido en Cristo Jesús un camino verdadero en él. Esto es importante, hermanos, porque así no habrá descalabros, no habrá caídas, no habrá malas decisiones. Habrá hombres jóvenes que decidan bien, que tomen correctamente decisiones de cómo agradar al Padre, de cómo agradar al Hijo, de cómo vivir en el Espíritu Santo aquí en la tierra, de cómo tener poder de Dios, de cómo tener autoridad para hallar serpientes. Porque Dios ha puesto al varón por cabeza y no por cola, siempre y cuando este hombre viva en santidad, porque la identidad de obtener todos los privilegios, las promesas de parte de Dios. Las bendiciones de parte de Dios, los pactos que Dios ha hecho con su pueblo Israel, los pactos que Dios ha hecho con la iglesia de Jesucristo, solamente es para hombres que están juntos en armonía. Su conversación es Cristo Jesús, su tema es el Padre Celestial, su, su modo de pensar es espiritual, es santidad. Alabe, glorifique al Señor. Porque todo esto al Señor le está agradando que el hombre lo entienda y que a través de las redes sociales, hasta donde llegue este mensaje, sea de grande y rica bendición, y que tú abras tu corazón y dejes que el Espíritu de Dios te llene del saber del poder de Él mismo para que tú tengas este poder, esta gracia, esta benevolencia, esta bondad y esta grande misericordia que es eterna. Y es perfecta, la cual no cambia ni varía porque viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En primera de Pedro 1, 22 y 23, en nuestro punto número 3, dice, amaos unos a otros. La Biblia, la palabra del Señor nos habla y dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para... Siempre, aquí hay doctrina, hermanos, aquí hay doctrina, varones de Dios. La Biblia dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, tienes que entender que mi Señor Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de su preciosa sangre para que cada hombre sea entendido, sea honesto para con él mismo, sea decidido. Y tenga esa buena actitud para tomar la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo, para tener un amor especial. Cuando habla del amor fraternal no fingido, es el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que vienen a reposar en el corazón del hombre. Este hombre cuando tiene el amor fraternal y cuando dice amados unos a otros, entrañable, entrañablemente de corazón puro, este hombre... No es un hombre común. Este hombre es de mucho valor ante la presencia de Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque el amor que él tiene es el amor tripartita del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que está operando en el hombre, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Este hombre sabe amar a Dios, sabe amar su familia, sabe amar los compañeros de su trabajo, sabe amar al prójimo porque el Espíritu de Dios se derramó dentro de él. No es un hombre común. Pareciera común y pareciera muy simple. Y por ahí la gente dice, este hombre no vale ni veinte centavos. Pero cuando usted empieza a mirar cómo Dios usa a ese hombre. Cómo Dios lo usa en la palabra, cómo Dios lo usa en sus hechos. Usted va a ver un hombre que sabe soportar a la esposa. Usted va a ver a un hombre que sabe guiar a su compañera, a su esposa. Usted va a ver a un hombre que sabe amar a sus hijos porque ha sido instruido en la palabra del Señor. Por eso es importante que los hermanos juntos en armonía platiquen, conversen acerca del conocimiento de la verdad, acerca del conocimiento de la palabra, acerca del Espíritu Santo que es poder de Dios y que entra en la mente del hombre, que entra en el corazón del hombre y que empieza a tomar el control total de un varón para utilizarlo como un instrumento de honra. Este hombre no es un hombre común, sabe amar dentro de la empresa. Puede ser, puede recibir miles de dardos. Puede ser un varón que esté sufriendo por sembrar la palabra. Soporta con paciencia. Soporta porque la Biblia dice que para sembrar la palabra se va a sembrar con muchas lágrimas. Probablemente sufra su corazón. Pero posteriormente, cuando él permanece firme en su actitud, en su carácter de no desobedecer a Dios, si los impíos y los malvados te quisieren engañar y te invitaren a caminar por caminos de maldad y te quisieren llevar a casa de la mujer ajena y cuando tú no lo permites, entonces ellos te miran y dicen verdaderamente, esto es, este es un hombre cristiano no es como aquellos que hemos conocido porque hay muchos cristianos que les de sobrenombre les dicen que son hipócritas falsos y mentirosos pero cuando tú eres auténtico y hablas la verdad que dios mismo instruyó en tu corazón por eso la biblia dice habiendo purificado vuestras almas con un propósito para la obediencia a la verdad tú no ya no eres mentiroso tú hablas la verdad mediante el espíritu para un amor fraternal no fingido entonces tú no puedes fingir amor tú estás hablando un amor sincero porque eres un hombre que vive en santidad y que cuando tú caminas y cuando tú llegas a la empresa y le pudiste poner resistencia al enemigo va a huir de ti Va a llegar el momento en que va a huir de ti. Ahora sí eres un predicador de la palabra del Señor. Ahora sí eres un mensajero que estás llevando el mensaje. Ahora sí eres luz en las tinieblas. Ahora sí eres la sal de este mundo. Porque estás viviendo el amor no fingido. Estás viviendo un amor fraternal. Por eso la Biblia dice: Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire, cuando la palabra del Señor es sembrada en tu vida y en tu corazón, Dios nunca te va a dejar porque te abrazaste de la verdad que es Cristo Jesús, te comprometiste y le dijiste, yo quiero. ¿Sabes? Cuando tú dices, yo quiero, el Señor te ayuda. Él dice: No temas, gusano de Jacob. Yo te ayudo. Y sabe por qué dice gusano de Jacob, porque sabe que somos seres que humanos y que tenemos muchas debilidades de pronto, pero el Señor te ayuda en esas debilidades. Y te hace permanecer fuerte y firme, varón de Dios. Solamente te tienes que levantar y no tenerte lástima a ti mismo y no tenerte esa lástima tan terrible que puedas decir yo no puedo. Tú tienes que decir todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza y me da la victoria y tengo que salir adelante. Nada me va a apartar del amor de Cristo. Nada me va a apartar, nada. Y cuando se dice nada es nada. Tienes que ser valiente. Hermanos juntos en armonía, es importante. En nuestro punto número cuatro, el amor sea sin fingimiento. Romanos 12, 9 al 11. La Biblia dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Tiene que ser un amor sincero. ¿De qué manera va a ser sincero? Cuando nosotros sepamos rechazar lo malo y seguir lo bueno. Ahí entra ese amor sincero, puro. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con un amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo a quien, Al Señor. ¿Sabía usted que el amar a nuestros hermanos en la casa de Dios, en la iglesia de Cristo, prefiriéndonos nosotros aquí en la casa de Dios, es un servicio al Señor? A lo mejor usted nunca lo pensó y nunca lo imaginó y nunca lo había mirado así. Pero el que nos amemos nosotros aquí dentro de la casa del Señor, que un hermano ame a otro. Y si lo ve caminando por un mal camino, tenga el valor civil de mirar su, su pecado, su maldad y de exhortarle, no regañarle, exhortarle con la palabra de Dios, llamarle la atención y decirle, hermano, vas por mal camino. Eso es amor sin fingimiento, porque cuando tú quieres fingir un amor que no tienes, ves al hermano con la mujer ajena y no dices que absolutamente nada, porque tú como hombre no te consideras limpio, pero si tú en otro tiempo fuiste así, con ese pasado triste y doloroso, porque no fue bueno tu proceder, fue triste y doloroso, lo tienes que decir para aquel que va por mal camino. Si tú ves a alguien que está robando a otro hermano, tú le tienes que decir, no lo hagas, no lo tienes que hacer, porque sabes, la paga del pecado es muerte. Y tú ya lo sabes, y nosotros lo sabemos, porque tenemos el conocimiento de la palabra de la verdad. Por eso el Señor dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguir lo bueno. Exhórtale al hermano. No importa aunque sea más grande que tú. Llámale la atención para que vea que tú lo amas. Es un amor sin fingimiento, porque hay algunos desgraciados que no tienen gracia y se solapan sus malditos procederes. Son hijos de maldición. No se asustes, bíblico. La palabra del Señor lo dice: que los maldicientes no van a entrar al reino de los cielos. Entonces estos malvados se solapan sus pecados y dicen, no pasa nada, ellos no tienen amor, son tan desgraciados, no tienen la gracia de Dios que ni siquiera conocen el amor. Pero conocer el amor sin fingimiento es saber exhortar a tiempo y fuera de tiempo, hacerlo. Por eso la Biblia dice: amaos unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, porque en lo que requiere diligencia, que no haya pereza, hermanos, que seamos ágiles para hablar, que el varón tenga ese valor civil para exhortar a otro hombre cuando lo ve en fechorías que el joven tenga el valor civil de exhortar al anciano aunque ya sea viejo y si no está dentro del temor de Dios lo tiene que exhortar y el anciano tiene que exhortar al joven le tiene que llamar la atención y si tiene un si tiene un pasado que no le permitió vivir en toda la libertad con Dios por su desobediencia por su rebeldía por su caída y no hubo nadie que le tendiera la mano para levantarlo. Todo lo contrario, se amarranó. Y el Señor tuvo misericordia y lo rescató en su misericordia. Pero por puritita misericordia, ¿qué hicieron aquellos hombres? Lo vieron caído y nunca lo levantaron. ¿Sabía usted que hay muchos desgraciados que se complacen con la maldad? Se complacen tanto que hasta aconsejan hazlo no pasa nada, pero son hijos del diablo, hijos de Satanás, que conociendo la verdad no la están hablando como debe de ser. Por eso la Biblia, la palabra del Señor dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu sirviendo al Señor. Esto es algo que se tiene que estar haciendo el día de ahora para que los hombres se ocupen en lo que tiene sentido de ocuparse en las cosas espirituales, en lo que perdura, porque cuando de este cielo y de esta tierra no haya más memoria, escuche bien, los hijos de Dios estaremos eternamente y para siempre disfrutando la gloria de Dios, porque pudimos vivir en un amor sin fingimiento, sinceramente, en un amor fraternal, y tuvimos la capacidad de exhortar de instruir, de enseñar, de corregir, porque para esto es la palabra de Dios. Vamos a nuestro punto número 5. Nos recomendamos como ministros de Dios. Segunda de Corintios 6, 4 al 7. Alabe, glorifique al Señor. La Biblia, la palabra del Señor nos habla y nos dice así de esta manera. Nos recomendamos como ministros de Dios. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longaminidad en bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Hay hombres de Dios tan importantes en la mano poderosa de Dios, y lo podemos avalar en la palabra del Señor. Miramos a un Elías. Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Aquí habla de Pablo está hablando de su persona. Antes bien nos recomendamos, dice la palabra del Señor, en todo como que, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en muchas necesidades. ¿Sabía usted que los siervos de Dios, como el trabajo que Dios le encomendó a Pablo, de llevar, de evangelizar, y llevar la palabra de Dios y sembrarla en diferentes naciones donde nunca había llegado la palabra del Señor para sembrarse. ¿Sabía usted que llegar a una nación desconocida es como llegar para querer que te maten ahí? Pero la Biblia dice que Dios defendió siempre al apóstol Pablo y estuvo con él en sus travesías. Cuando él navegaba, Dios estuvo cuidándolo siempre. Y cuando llegó llevando el Evangelio, Dios siempre lo avaló, estuvo con él. Por eso él está diciendo, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Hermano, si tú le quieres servir a Dios, se dice tan fácil, ¿verdad? Tan fácil se dice, yo quiero servirle a Dios, yo quiero ser ministro, yo quiero ser acá, yo quiero ser allá, pero pasa todas estas cosas. Vívelas primero y a ver si pasas la prueba, a ver si pasas la escuela espiritual en la cual el Señor Jesucristo te tiene que pasar desde párvulos hasta llegar a la universidad, en el Espíritu Santo de Dios, en el poder de su gracia, en su misericordia. Pero para esto tú tienes que vivir todas estas cosas, tienes que vivirlo en tu carne. Para poder decirlo, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Para esto tú tienes que vivirlo. Para decir, yo me recomiendo a mí, a mí mismo. Pablo lo decía por todo lo que él había vivido. No fueron cosas bonitas. Su muerte no fue una muerte bonita. Cualquier hombre simple le hubiera dicho, dispara ya, degóyame ya muera yo ya, pero Pablo con esa paciencia soportó, esperó en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios de antemano lo miró, que este hombre traía un carácter tan tan decidido, que defendió la ley a capa y espada y que cuando con, llegó al conocimiento de Cristo porque el Señor mismo se le presentó, él nunca le dijo que no, todo lo contrario, se dejó en la mano poderosa de quién? de Dios. Y lo dejó todo, hermanos. Dijo que lo tiraba por basura todo el conocimiento que él traía. No era un hombre común, era un erudito. No era un hombre común, era un maestro. Era un personaje muy muy estudiado. Pero todo su estudio no le sirvió para qué? Para nada. Hermano, esto es para que miremos que es hermoso estar juntos en armonía, porque aquí es donde aprendemos en el conocimiento de la palabra. Por eso Él está diciendo: Yo he pasado por muchas cosas, por tribulaciones, por necesidades, por angustias, por azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, en pureza, en ciencia, en longaminidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, que es nuestro punto clímax. Yo pregunto: ¿habrá un amor sincero hoy en este tiempo? ¿Habrá amor sincero? Difícilmente se va a encontrar. Vamos a encontrar pocos hombres con amor sincero. ¿Por qué estamos hablando de los hombres? Porque es un culto varonil. Vamos a encontrar muy pocos, pero sí los hay. Sepa usted que sí hay hombres que aman sinceramente. ¿Sabe por qué? Porque se tomaron de la mano de Dios y tomaron una decisión con Dios y dijeron, sabes, Señor, yo quiero estar contigo. Sabes, Padre, yo te quiero servir. Y si tengo que pasar por cosas que tú quieras que yo pase, solamente ayúdame. Para que yo pueda pasar por estas cosas. Por eso la Biblia dice: en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, diestra ya. Pablo traía armas poderosas. Pablo traía armas poderosas. El poder de Dios en la vida de Pablo. El Espíritu de Dios en la vida de Pablo. La gracia de Dios en la vida de Pablo. Qué hermoso es, varón de Dios. A ti no te gustaría tener estas armas para que tú las uses a diestra y a, a siniestra. Qué maravilloso, ¿verdad? Tú las puedes usar a diestra y a siniestra. Siempre con la gracia y la misericordia de Dios. Todo lo que miramos que Dios hizo a través de este varón fueron cosas excelentes y maravillosas y poderosas. Y que ahora el hombre de Dios, los varones que quieran estar juntos en armonía, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, haciendo intercambio, interactuando de pensamientos, de conocimiento. De ciencia, aún platicando los testimonios, dándolos como experiencia de cómo el varón ha caminado en la gracia, en la bendición de Dios. Qué bonito es mirar estos hombres, pero hoy están muy, muy escasos. Por lo regular, ahora son las ganonas las mujeres. ¿Lo sabía usted? Se llenan las congregaciones por mujeres valientes. ¿Y dónde están quedando los hombres? Las mujeres rapiditamente arreglan sus hijos y se vienen a la casa del Señor. Lo dejan todo, dispuestas al servicio de Dios como usted no tiene idea. Es asombroso mirar la disposición de la mujer. Se dispone a trabajar, se entrega para Dios. ¿Y el hombre dónde está quedando? Está quedando como un cobarde. ¿Está quedando como un falso, como un mentiroso? No, mis hermanos, levantémonos conforme a la palabra del Señor, con estas armas de justicia, para emprender una lucha contra el mismo enemigo, que parece que se ha ensorbecido y tiene poder, pero él no tiene ningún poder. Escuche bien, varón de Dios, usted tiene que dejar ese lugar. Donde usted está recluido, donde se siente ahí acobardado, donde dice ya no puedo más, levántese y empiece a caminar con Cristo. Deje su dolor a un lado, porque Dios le quiere consolar y le quiere dar gozo, le quiere dar paz y lo quiere utilizar en su mano poderosa. Vamos a ir a nuestro punto número 6. Que, que seas sinceros, irreprensibles, para el día de Cristo. Bueno, vamos a Filipenses 1, 7 al 10. La Biblia dice: Como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el, entrañablemente, con el entrañable amor de, Christ, de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros. E irreprensibles para el día de cristo pablo está diciendo como me es justo sentir esto de vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y en la confirmación del evangelio todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia porque dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo está diciendo, todo lo que yo estoy viviendo, todo lo que yo estoy sintiendo, yo siento amor por ustedes. Aunque estoy lejos, siento que están bien cerquita de mí. Qué amor tan bonito, ¿verdad? Él sembraba la palabra y el amor de a todos de todos aquellos donde él iba sembrando la palabra, de todas esas ciudades, las llevaba en su corazón y en las prisiones. Ahí es cuando él empezaba a analizar y empezaba a mirar la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, de cómo Dios le había tenido misericordia para usarlo de una manera maravillosa, para levantarlo tan grandemente. Le tuvo mucha misericordia, a Pablo Dios, y lo usó, lo usó de una manera maravillosa. Y por eso está diciendo, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Estas eran las necesidades de Pablo. Este era su sentir. Este su amor por todos aquellos donde él sembró la palabra. Que ellos fueran irreprensibles. Que tuviesen entre ellos amor como sincero. Que Dios nos ayude, varones de Dios. Y que lleguemos a tener ese amor como... Vamos a nuestro punto número siete. ¿Cómo se llama nuestro tema? Hermanos juntos en armonía. En nuestro punto número siete, en Primera en los Tesanolicenses 3:11 al 13, la Biblia dice: para que seáis afirmados vuestros corazones en santidad, este es nuestro punto número 7. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En conclusión, para que el varón de Dios sea coheredero, copartícipe del reino celestial. Por eso la necesidad del apóstol Pablo de que los hombres sean afirmados sus corazones, sean irreprensibles para tener esa santidad, para lograr ser santos, porque el Señor dice, sed santos, porque yo soy qué santos, para abundar en amor para crecer y abundar en amor, para de unos para con otros. Que sea ese amor irreprensible, lleno de toda santidad, con mucha reverencia ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que de esta manera seamos agradables ante la presencia de nuestro Dios y Padre celestial. Y de esta forma y de esta manera de conducirse, los hombres no anden en una desgracia espiritual, en una escasez de amor, en una vida espiritual raquítica, para que no anden como niños fluctuantes, sino que haya la capacidad de siervos de Dios, de ministros, que hablen la palabra de Dios con denuedo, con autoridad, sin temor sin temblor, para que el hombre de Dios sea santo, para que los hombres de Dios en la reunión de los santos se vea que realmente son santos sus hechos, sus hechos que no avergüenzan, se miren que son hombres totalmente viviendo en santidad. Y de esta manera puedan instruir y exhortar a muchos hombres jóvenes. Y aún a los ancianos que han vivido otro evangelio, no que exista otro, sino que ellos han hecho un evangelio falso a su comodidad, conforme a sus concupiscencias, conforme a sus pecados, conforme a su maldad, viviendo solapadamente cuando Dios dice en su palabra que su evangelio es limpio, es puro, es perfecto, es sagrado. Y él anhela hombres que le adoren en espíritu y en verdad, que vivan totalmente santos y que en la reunión donde están los hombres santos es agradable. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y si lo ponemos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es es habitar los hombres santos juntos en una armonía donde puedan platicar cosas sagradas, cosas celestiales, cosas maravillosas, cosas importantes, dando testimonio del poder de Dios, de cómo Dios tiene poder para dar y quitar vida, de cómo Dios es el que nos lleva a militar con una milicia perfecta, de cómo Dios en su gracia está usando al hombre de una manera de verdad maravillosa. Solamente que el hombre deje su cobardía, que deje su negligencia y que se ponga en la mano poderosa de quién? De Dios. Hermanos, nos vamos a poner de pie y le vamos a dar gracias a Dios. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias te damos por tu palabra dada. Mira, Señor, en cada hogar, en cada familia, a todo aquel que no te conoce, Padre eterno, pero que a través de estos medios está llegando la palabra tuya a sus oídos. Permite, Padre, que su corazón sea abierto su entendimiento, para que tu palabra quede sembrada y dé el fruto del ciento por uno ya que tu palabra dice que tú pusiste al hombre por cabeza y no por cola. Padre, utiliza al hombre de una manera maravillosa para que en el poder de tu gracia, de tu misericordia, pueda estar ejercitando con toda autoridad, con esas armas con las cuales tú has dado para militar a diestra y a siniestra, derribando todo altar de idolatría, destruyendo todo satanismo, toda hechicería toda obra de impiedad y de iniquidad, porque tú anhelas hombres valientes que se formen en los escuadrones, en los campos de la batalla, como ministros tuyos, en tu ejército, Padre, ten piedad y misericordia, toca las vidas de cada varón, de cada hombre, y que tu palabra preciosa no vuelva vacía. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor y mi Dios, amén y amén. Puede usted tomar su lugar. Bien, vamos a orar por las peticiones que tenemos en esta noche. Nuestra hermana Arlene Unice, que Dios te bendiga, Arlencita. Dice, buenas noches, hermanos, mañana a las 11 a.m. me dan ficha para cirugía, me van a quitar la visícula, Dios use las manos del doctor, no tengo miedo, a lo contrario, estoy confiando en el Señor, porque si Él permite esta cirugía, es por algo, seguro estoy en su mano poderosa. Vamos a orar por nuestra hermana Arlene Unice, que Dios la guarde y que el Señor la ayude y que la saque con bien. Confiamos en el Señor. Amén, porque él es poderoso. Nuestra hermana Magdalena Martínez nos dice, "Hermanos, oren por mí y mi familia y por mi hijo José Roberto, que Dios que Dios haga de él un instrumento para su gloria. Gracias, por favor. Nuestra hermana Magdalena Martínez, vamos a orar por nuestra hermana Male, que Dios tenga misericordia y use a su hijo, José Roberto, para la honra y gloria de nuestro Dios y Padre Celestial, porque para Dios nada hay imposible. Dios tiene poder para esto y mucho más, porque Él es hermoso, Él es maravilloso y es perfecto. Amén. Vamos a orar también por nuestra hermana Zaira Suriano. Nos dice, gracias a Dios y a nuestra pastora Elia Olvera Pérez por sus oraciones. Mi papá Valerio salió muy bien de la operación de su próstata. Confiamos en Dios. Su pronta recuperación. Dios les bendiga, Iglesia de Cristo. Hermanos, estemos orando por nuestro hermano Valerio Suriano. Dios empezó la buena obra y Él la va a perfeccionar al volverlo a traer al conocimiento de su palabra preciosa y permitirle esta cirugía que ha salido exitosa para la honra y gloria de nuestro Dios y Padre Celestial. Nos vamos poniendo de pie y vamos orando, vamos pidiéndole a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos por José Roberto. Padre, este varón está en tu mano poderosa. Haz obra de milagro en su vida. Ten piedad y misericordia de este varón. Levántalo, Padre, para tu honra, para tu gloria. Para ti no hay nada imposible. Mira, Padre, la necesidad de mi hermana María Elena Martínez, tú la conoces, está llegando ante tu presencia. Señor, esta petición es hermosa porque, Señor, es hermoso que nuestros hijos... Te sirvan, Padre Santísimo. Te sirvan como instrumentos de honra. Obra, Padre, en el corazón de este varón. Obra, Padre, te lo pedimos y te lo rogamos y en tu mano poderosa encomendamos la vida de este varón. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, maravilloso, poderoso y fuerte y harás aún más todavía de lo que te estamos pidiendo. Mira, Padre, la vida de tu hija Arlene Unice está en tu mano poderosa. Señor, encomendamos su vida para que tú hagas, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, ten piedad, ten misericordia, sácala con bien de esa cirugía. Padre eterno, tú tienes poder, obra, Padre. Guía la mano de ese doctor, de ese medio, Padre eterno, hazlo, Padre, para tu honra. Para tu gloria, porque tú eres perfecto y puro, lleno de gracia, de mucha misericordia. Señor, manifiéstate en la vida de tu hija Arlena Unice. Padre, en el nombre de Jesús, mira la necesidad de tu hija Zaira. Padre, en tu mano poderosa está, ten piedad y misericordia de la vida de mi hermano Valerio Suriano. Él está en tu mano poderosa. Padre Santísimo, ten piedad. Ten misericordia, restaura su cuerpo, límpialo totalmente, poderoso y maravilloso Dios. Tú eres merecedor, Padre, de que todos alabemos, glorifiquemos tu santo y bendito nombre, por tus maravillas, por tus proezas, por tus obras perfectas. Padre, te ruego por mis hermanos en Estados Unidos, Padre. Te suplico por cada una de mis hermanas, Padre Eterno. Guarda, cubre, ampara a mis hermanas en Estados Unidos. Mira por mis hermanos de allá de Estados Unidos. En cada familia, en cada hogar, te suplico por ellos. Guárdalos, Padre Santísimo. Padre Eterno, tú tienes poder para hacerlo. Mira, Padre Santísimo, por mi hermano de Cusco, te ruego que tú lo bendigas. Guarda, bendice su vida, poderoso y maravilloso Dios. Mira, Padre, por mi hermana de Colombia, Padre eterno, te suplico por su vida, ten misericordia de ella. Padre, en el nombre de Jesús, por todos los hermanos que escuchan estos mensajes para honra y gloria tuya, que alimenten sus vidas, Padre, tú alimentas sus vidas, nutrelos, Padre. Llénalos de tu gracia, que tu palabra se haga vigente en cada hogar, en cada familia, en cada varón, Padre eterno. Preséntate tú mismo, porque tú eres Rey de Reyes, porque para ti no hay nada imposible, poderoso y maravilloso Dios, merecedor de toda honra. Bendito seas, Padre, hasta donde llegue por estos medios este mensaje. Yo sé que tu espíritu, que no tiene ley ni frontera, Está para proteger, para levantar, está Padre eterno para firmar en tu camino. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por mis hermanas aquí presentes. Guárdanos, Padre, por el camino, cúbrenos de todo peligro, de todo mal. Te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y Amén. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42, 8. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Amén. El día de mañana tenemos nuestro culto general.